Si bien el gobierno estadounidense alertó hace menos de un mes sobre la emergencia humanitaria en los albergues y centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas, la crítica situación se extiende a lo largo de toda la ruta migratoria hacia el país norteamericano, desde las barriadas azotadas por la violencia en Centroamérica hasta las traicioneras líneas ferroviarias y los asinados centros de detención en México, así como los amenazantes desiertos del lado de Estados Unidos. Esto, según señala un informe de trabajo elaborado por un grupo multidisciplinario de la Oficina de Washington para América Latina, que durante meses acompañó las rutas de los inmigrantes desde Guatemala y Honduras a través de México hasta llegar a la frontera estadounidense. El documento titulado La frontera de México señala que la receta de los Estados Unidos de colocar barreras, patrullas, soldados y tecnología podría hacer más daño que bien incrementar los abusos y desatar más violencia sin reducir en términos reales el flujo de migrantes o de tráfico. Esto debido a que los agentes que están en el terreno carecen de capacitación, coordinación y rendición de cuentas, por lo que simplemente añadir más o darles más tecnología podría empeorar la situación. Ante este escenario, la Oficina de Washington para América Latina realiza varias recomendaciones para aliviar la situación, entre las que destacan priorizar la asistencia de los Estados Unidos hacia América Central para la prevención de la violencia, el fortalecimiento institucional del sistema de justicia penal, el apoyo a esfuerzos para combatir la corrupción y el fortalecimiento de los controles internos y externos sobre las fuerzas policiales. Acabar con la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en funciones de seguridad ciudadana, que las agencias civiles podrían desempeñar con igual facilidad en la zona fronteriza. Y terminar con el apoyo estadounidense para tal involucramiento. Reducir los obstáculos para solicitar asilo o refugio que enfrentan los migrantes centroamericanos con razones fundamentadas, tanto en México como en los Estados Unidos. Además solicitan a los países alternativas a la detención masiva de migrantes arrestados, especialmente en el caso de los menores de edad.